Bueno, pues estamos en la protectora Suspiros de Cuatro Patas. Ya conocéis a Paz, la protectora de Mijas, conocéis a Almas de Cuatro Patas, pues esta se llama Suspiros de Cuatro Patas. Todos los chiniles son parecidos a este, ¿veis? Aquí tenéis uno, aquí otro, allí hay otro, allí hay otro. Y lo bueno es que tienen cada uno su patio vallado y al fondo tienen su cuartillo. Los días de lluvia, los días de viento, para los días que haga mucha calor, pues tienen un lugar donde resguardarse. Y la verdad es que veo que el lugar, a pesar de que es una protectora y tal, y no es el mejor sitio donde pueden estar, veo que aquí están bastante bien. Tienen una zona para los perros salgan a estirar las piernas. Si son conflictivos o no se llevan bien con otros perros, pues mira, aquí una zona acotada. Dos voluntarias muy jovencitas, que no les voy a sacar la cara. Mira, ¿veis? Tienen un buen llano donde los perros están libres y conviven con los voluntarios. Hacen familia. Mira qué podenquillo. ¡Ay! Al solecillo, con lo que le gusta al solecillo, los podencos. Aquí están las voluntarias que no quieren hablar. Mira qué rocío perro. Mira qué cosilla, todos durmiendo juntitos. Ay. Mira, aquí tienen otro patio, ¿eh? Tienen otro patio. Me voy a grabar yo, ¿vale? Pero va a hablar otra persona. ¿Desde cuándo tenéis la protectora? ¿Cuántos años lleváis? Suspiro cogió el refugio este hace, pues yo creo que hace ahora 2 años. 2 años. Sí. Pero en verdad este me dijo que como actividad, Suspiro de Cuatro Patas tiene más tiempo, ¿no? Sí, ellos ya creo que son 6 años funcionando como asociación. Como asociación. Sí, rescatando perros y trabajando con casas de acogida. Y ya cogieron el refugio este porque venía de otra asociación que ya lo dejaron. Ajá. Una asociación creo que era inglesa y sí. Ya gente muy mayor. Sí. Y lo querían, ya estaba muy mayor para continuar con la actividad y lo han dejado y lo han cogido Suspiro. Y ya pues eso, el centro aquí se ha ido reformando, arreglando un poquito, limpiando, organizando. Y la verdad que está bastante bien organizado, ¿eh? Tienen todas sus cositas, todos los collarcitos y las correas para salir de paseo. Una cosa que me encanta es que tienen como unos pañuelitos cuando salen a pasear para que la gente vea que son perros que están en adopción, por si alguien se enamora cuando ve a estos perros paseando por la calle. Hay una perrita que tiene mucho miedo, no podemos acercar a ella, entonces... Una podenquita, ¿no? Sí. Que está recién adoptada, ¿no? O sea, sí. Adoptada no, perdón, rescatada. Recién rescatada, ¿no? Sí, y tiene muchísimo miedo, no te puedes acercar a ella ni nada. Y entonces se le tiene ahí en ese sitio para trabajar con ella. Siguiendo las pautas de un adiestrador, sí. Se va trabajando con ella poco a poco. Sí. Y tenemos este recinto un poco más chiquitito para que ella se sienta más segura. Aunque estemos en noviembre, hace bastante calorcito y están allí poco pancho, ¿veis? Y yo no quiero molestarla. Como tenemos que venir más veces, ya iré viendo y conociendo a todos los perros bien. Pero eso es lo que estoy diciendo, que es que están súper bien aquí, ¿eh? Aquí está Benji, que están dentro durmiendo. Penny, pueden quitar. Turrón y Eva. Mira, tienen su cocinita, como esta gente pasa aquí mucho tiempo, el voluntariado pasa aquí mucho tiempo, pues aquí puede hacerse su cafelito, calentarse su trozo de tarta, lo que sea. Y mira, esto me encanta. Es que la organización es fundamental para este tipo de trabajo y para todo en la vida, ¿no? Pues mira, aquí tenéis los nombres de los perros, nacimiento, si lleva alguna medicación, las comidas. No, hemos tenido 9 cachorros, ya han salido de adopción, entonces ahí hemos ido poniendo los que se han reservado, los que están disponibles. Ahora mismo tenemos a Ferrer y a Kinder que todavía no tienen familia. Y ahí se especifica pues cuando hay algún perro, por ejemplo, de Antica y que tiene que tener un tipo de alimentación especial ahora. Claro. Porque está un poquito bajo de peso y entonces se está en una dieta especial. Aquí no están todos los perros, yo, como he dicho, ¿cuál es tu nombre? Lucía. Lucía.
Estamos aquí hablando, llevo un rato. Ella sabe cómo me llamo yo, pero yo no sé cómo se llama ella. No todos los perros están aquí. Ellos también tienen perros que están en acogida, tienen perros que están en residencias caninas. En fin, que estamos hablando de Kinder y de Ferrero, pero realmente Kinder y Ferrero no están aquí, entiendo, porque no los he visto. ¡Ah, que son los pequeñines! Espérate. Son ellos. Es el amasijo de pata esa que se ven todos juntitos. Mira, mira. ¡Qué cosa! Mira qué cosa. Ahí hay otro. Hay otro, sí. Son cuatro. Se han llevado uno. Está aquí poco pancha. Aquí es la sombrita, ¿eh? Está ahí la sombrita, ¿eh? Esto lo tiene, vamos, esto lo que vengo diciendo, ¿no? Aquí tienen su armario para pienso de cachorro, pienso de adulto, alimentación especial, toallas, sábanas, medicamentos, productos de limpieza, toallitas, vamos. Vendremos durante todo el mes de noviembre, cada vez que pueda, a Suspiros de Cuatro Patas, para que conozcáis más cositas de la protectora. Deciros que todo lo que se recaude en el mes de noviembre irá donado para esta protectora. Una vez más, gracias a los miembros del canal por estar ahí, por renovar vuestra cuota mes a mes. Y a los que no sois miembros, os animo. En la descripción del vídeo tenéis las distintas formas también de colaborar. Recordaros que podéis hacer miembro del canal por 99 céntimos, que ni un café vale ya eso, un café ya vale más de 99 céntimos. Y poco más que contaros, mira, iba las pequeñas voluntarias. Poco más que contaros, que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.